Sí, me siento emocionado porque van a venir mis abuelitos y no los vi, nunca los vi, entonces van a venir mucha familia a la fiesta y todo. Feliz cumpleaños, te quiero mucho, que regales muchos regalos y sí, te quiero. Pues específicamente que yo le pueda decir uno así, pues todo tengo muchos recuerdos de ella. Cuando jugaba, cuando le gustaba que le hiciera caballo, cuando le gustaba que la cargara. Yo siempre he dicho que ella es mi princesa. Ella es mi princesa. Ella es muy seria, mi hija. Tal vez yo he sido un poco estricto con ella, pero yo lo hago para un bien de ella. Les exijo mucho, tanto a ella como a su hermano. Les exijo buenas calificaciones, les exijo lo mejor. Pero yo quiero que sepa que lo hago porque la quiero. Lo hago porque quiero lo mejor para ellos. Y recuerdos tengo muchos, sus cumpleaños, cuando empezó a hablar, cuando empezó a caminar, cuando se despertaba en la noche. Ahí aprendí a ser papá porque todo eso es nuevo para uno. Bueno, mi hija desde que empezó a tener los 14 años, que ella tenía noción de que a las niñas a los 15 años se les hacía fiesta, yo la vi ilusionada. La vi ilusionada que ella quería su fiesta. Incluso nosotros le propusimos otras cosas y ella dijo que quería su fiesta. Y yo dije, bueno, es mi única hija, es mi princesita, le voy a hacer su fiesta a mi hija. Leslie se merece su fiesta porque, como te comenté, mi hija es muy seria, no es grosera. Es muy dedicada al estudio, es muy educada y a estas alturas la juventud, hay mucha libertad y mi hija no, mi hija todavía es una niña de hogar y ella se merece esta fiesta que le estamos haciendo. Yo creo que desde que ella se acuerda, me acuerdo que mi esposa le compró una cobija. Una cobija. Esa cobija, ella fue creciendo y la cobija de tanto que se fue lavando, ya estaba delgadita. Yo le decía que ya era una copia, que ya no era cobija, pero ella no la quería cambiar. Llegó el momento en que la cobija se empezó a romper y ella traía arrastrando sus hilitos y todo el tiempo oliendo su cobija. Yo no sé qué pasó, pero esa cobija se desapareció. Se desapareció. No, hombre. Fue mi hija desesperada que quería su cobija. Solamente lo que tenía era un pedacito de trapo así, De esa misma de esa misma cobija. Volteamos la casa, le compramos otras cobijas y ella no quería su cobija y se dormía oliendo su pedacito de cobija. Ya, yo te hablo que ya grande, mija. Todavía no lo olvida, pero lo más emocionante fue de que pasó, yo creo que casi un año, cuando ella misma encontró la cobija en medio de los sofás, se había ido. O sea que fue su alegría encontrar su copia de cobija, yo le decía, porque estaba tan delgadita, pero que ella hasta la fecha no la cambia. La tiene guardada, pero eso fue algo que nos va a marcar a nosotros porque le dio tanta importancia a ella a su cobija que nos hizo que volteáramos la casa de pies boca arriba por esa cobija. Leslie,
quiero decirte, hija, que disfrutes tu fiesta. Tú eres mi princesita. Eres mi única hija. He sido un poco estricto contigo, pero yo te quiero mucho. Disfruta tu fiesta, hija. Yo y tu mamá estamos muy contentos contigo. Te quiero mucho. Pues la emoción que yo recibí cuando me dijeron que estaba embarazada fue muy bonita porque nunca me imaginé más que nada de que iba a estar embarazada. No fue tan rápido, pero habían pasado unos meses y yo decía, ay, yo quiero estar embarazada, quiero tener un bebé, quiero ser una mamá, no sé, algo muy, pues a lo mejor fue muy rápido para mí porque nos casamos, no tardamos mucho tiempo que esperar un año, dos años para salir embarazada, ¿verdad? Casi al año estuve embarazada. Fue una noticia muy bonita. De hecho, fue algo, una noticia que, no sé, como mamá te llena de alegría saber que estás embarazada, saber que tienes un bebé, saber que, no sé, es algo muy... muy bonito que yo pienso que todas las mamás lo sentimos, que todas las mamás sentimos esa emoción de que vamos a ser mamás por primera vez, algo nuevo para nosotros, algo nuevo para nosotros como matrimonio, para nosotros como ser papás por primera vez. Es muy, muy difícil, es difícil y muy bonito a la vez. A mí me cambió, para mí más que nada me cambió porque nosotros rentábamos también igual una casa y todo el tiempo estaba sola porque mi esposo siempre se iba. Entonces, a mí me cambió porque yo sentía que iba a tener alguien cerca, o sea, ya no iba a estar sola, siempre iba a tener a alguien conmigo. Sentí que nos cambió también todo porque ya no éramos nada más nosotros, o sea, ya teníamos que ver por alguien más. Ya no era nada más yo o mi esposo, o sea, ya teníamos que pensar las cosas, hacer las cosas diferente porque ya teníamos a alguien más. Y estos años que han pasado, he sido una niña muy, muy dulce, muy, cariñosa, todo el tiempo, anda, ay, mami, te quiero mucho, mami, besos y todo. Ha sido una niña muy cariñosa, muy especial para nosotros, es la única niña, es nuestra única princesa. Pienso que va a tener más hermanitas, que ella quería una hermanita, pero no más. Entonces, han sido pues bonitos y difíciles, muy bonitos porque hemos convivido, gracias a Dios nos ha dado la dicha de convivir este tiempo con ella, con sus hermanos. Yo los puedo describir bonitos, maravillosos los años. Leslie, te quiero felicitar primeramente por tus 15 años. Quiero que sepas que te quiero mucho, que eres mi princesa, que siempre te he querido muchísimo, te he amado desde el primer momento en que llegaste a mi vida. Quiero que disfrutes tu fiesta, tus 15 años que siempre has querido. Espero que te la pases muy divertida en esta fiesta, que disfrutes a tu familia, que disfrutes todo lo que hemos hecho con estrés y con todo, hija.
deseo de corazón que te la pases muy bien. Y quiero que sepas que te quiero mucho. Quiero que tomes en cuenta que siempre vas a estar con nosotros, que siempre tú vas a estar, donde quiera que tú estés, siempre vas a estar en mis pensamientos, en mis oraciones, pidiendo por ti para que te vaya bien a donde quiera que estés, estés lejos de nosotros estudiando, estés donde estés, siempre vas a contar conmigo, con mi apoyo, cosas buenas, malas, en todas las decisiones que tú tomes, siempre estaré yo ahí, dándote la mano para que se te haga realidad todo lo que tú quieras. Eso, mi amor, échale ganas, te quiero mucho, mi princesa, ¿ok? Feliz, feliz 15 años. Ojalá que tengas mucha felicidad en tu corazón para compartirlo con todos nosotros y por mucho tiempo.